Ella estaba más cristalina que tú cuando nació. A mí siempre me hablan en inglés. I was blonde. No te fijas cuando van a cintas, llegan, hablan con David, contigo, con quien sea en español y digo, oh, how much does this cost? Y me dicen a mí. En lugar de cuánto cuesta. ¿Sí? ¿Y qué les dices tú? Yo les contesto en español. Ajá. Combina tu gorra. ¿Combina con qué? Está medio rojo. Camisa y tus zapatos. Oh. Oh, sí, ¿verdad? Entonces me gané una gorra del Wonder Woman. Yep. Con doble gorra así parece paisa. No apoya, Dad. ¿Eh? No apoya la doble gorra. ¿Qué me preguntaste? Me veo como Mexican. Como un Mexican. ¿Como paisano? Sí. ¿O como espalda mojada? ¿Cómo se dice en inglés? Wetback. ¿Por qué dices eso? ¿Eso le decían a usted, Harad? ¿Eh? ¿Le decían wetback antes? Nos decían... ¿A poco no te acuerdas cuando les decían beaners a ustedes? A mí, yo creían que yo era güera, me decían gringa. ¿No ves cuando a mí me hablan en inglés? A mí también. A Juan sí le decían beaner. A Juan y a Pedro le decían beaner. Hey, beaner, hey. Hey, tortillas duras, le decían. Le decía burrito. A mí me preguntaban, ¿y dónde aprendiste español? Pues en mi casa. Porque creían que era güera. ¿Dónde lo iba a aprender? ¿En mi casa? Oh, you are not white? No. You are not white. Ella estaba más cristalina que tú cuando nació. A mí siempre me hablan en inglés. I was blonde. No te fijas cuando van a cintas, llegan, hablan con David, contigo, con quien sea en español y digo, oh, how much does this cost? Y me dicen a mí. ¿De cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Y qué les dices tú? Yo les contesto en español. Ajá. En español. Pero me siguen hablando en inglés. Y lo han de decir, también es. Está aprendiendo. También es mojarra. Quiere practicar su español. ¿Por qué tienes hijos blancos? ¿Eh? ¿Por qué tienes hijos blancos? Yo no sé, ahí está el pedo. Gustavo también era bien blanco. Es, ya. Yeah. ¿Cuál es el pedo? Pues no sé cuál es el pedo, ¿por qué chingas sale blanco? Pero me cuidaba, él me llevaba como niña y creían que usted era mi babysitter. That he was babysitting me. Decían las mujeres, ¿la cuida? Como, así como queriéndome preguntar que si contestaba que sí, a lo mejor viene a decir, ¿por qué no me cuidas la mía también para...? Iba a llevar dos o tres niños ahí. Y luego a mí me dice, ¿tú me...? ¿Abuelo? ¿Eh? ¿Tú eres mi abuelo? Me dicen. Combina tu gorra. ¿Combina con qué? Está medio rojo. Y tus zapatos. Oh, sí, ¿verdad? Entonces me gané una gorra del Wonder Woman. Yep. ¿Quién les ganó? ¿Quién les ganó, Carlos? Se esforzó más para darle esa gorra, doña Ronda. Ella es la Wonder Woman, ¿sí es cierto? ¿Tú eres la Wonder Woman? Mi dad, mi mamá es la Wonder Woman. ¿Se la puede dar para el día de San Valentín?
El día del amor y la amistad. Y de los exes. También puede ser. ¿Ya grabaste, mija? Sí. ¿Qué canción grabaste? ¿Cuál? ¿De qué? Va a grabar música. Este viernes. Música. Va a grabar este viernes. ¿No has grabado todavía entonces? No, este viernes. ¿Sí? ¿Qué vas a grabar? ¿Cuántas? No, nomás una, porque nomás mi hijo Luis que nos tocara la de chiquillo. ¿La del niño? ¿Cómo va? Con una flor en la mano, un chiquillo se acercó. Y mirándome de frente, un ojito me cerró. Aquel chiquillo coqueto, fijo le gustaba yo. Un little teaser. ¿Un little qué? Un little teaser. ¿Teaser? ¡Oh! ¿Teaser en español? A dejarlo en picado. No. ¿Sí? Nosotros no sabemos nada. Nosotros somos... ¿Tú dinosaurio, papá? No, puede dar. ¿Y no vas a dinosaurio qué? Sí, los que hablan así, ¿no? Like, pochos. ¿Tú dinosaurio? Nosotros le decíamos pochos. ¿Papá? Ah, pochos. Eso me daba coraje. Que me dijeran pocha. Pocha. Sí, eso sí me daba mucho coraje. Gringa y pocha, me daba coraje. No sabo. No sabéis. ¿Eh? No sabéis. ¿Así se oye mejor? No sabéis.